Y bueno, después de ese terrible opening, tanto de Chroma Premium como de ZPS, pues bueno, vamos a comenzar con este video porque, ojo, es muy importante, como vieron en el título, celebración del sexto aniversario de Marvel Future Fight. ¡Trago! ¡Money! Es que wow, la verdad es impresionante que este juego haya sobrevivido ya por 6 largos años. Yo tendré como 5 años jugando todos los días, sin fallar ni un solo día de login. Es que es increíble, ¿eh? Al grado en el que te vuelves tan vicio que tienes que jugar todos los días, eso es peligroso. Y este juego lo ha logrado, lo ha conseguido, y por ello ha sobrevivido durante 6 años. Pero bueno, Marvel Future Fight siempre se ha considerado por ser, pues, bastante codiciosos, en plan de que las recompensas siempre han sido muy malas. Los raids, como se dieron cuenta, pues son muy malos. Entonces, vamos a ver cómo quieren celebrar su sexto aniversario de vida. Vamos a conocer qué recompensas van a dar, porque sí, no sé si van a meter algún tipo de evento, pero van a meter, bueno, aparte del evento este de que te dan recompensas de inicio de sesión, no sé si meterán otro tipo de evento de farmeo de personajes o materiales o cristales o algo así. Porque 6 años, pues ya es un chingo, deberían de regalar muchas cosas interesantes. Así que pues bueno, comencemos con la celebración del sexto aniversario, cuenta regresiva de inicio de sesión. Así que tenemos por aquí que inicia el 4 de abril y termina el 30 de abril. Supongo que el D-Day, el día 1 también, te van a dejar seleccionar, te van a dar un selector de tier 3 y un cómic de celebración del año. Ya saben que, déjenme ver si todavía los tengo porque no estoy seguro. Este juego regaló cómics del aniversario. Entonces déjenme ver si los tengo por aquí. Por ejemplo, aquí tengo este. Según yo, este es del aniversario. Y nos habían dado otro que ese sí me lo equipé y luego lo tiré a la basura, que era muy malo. Pero bueno, era los cómics del año. Creo que este también fue de algún tipo de aniversario o algo así. Ah, pues aquí dice, quinto aniversario. Ahí está. Nos dieron en el cuarto y en el quinto año. No, tercero. Tercero. Ah, no, mira, aquí está. Tercero, cuarto y quinto. Cómics bastante malitos, la verdad. Pero bueno, tercero, cuarto y quinto. Y ahora el sexto nos van a dar también otro cromo que viene bien, porque de pronto te regalan una bonificación extra. Que este, pues, para que vean, este cromo estaba más útil que los otros dos que nos regalaron. Y luego, por ejemplo, día 25 dice selector de 6 estrellas, día 24 antimateria, día 23 piedras, día 22 100 biometría. Entonces, está bien, entonces a huevo te van a dar el selector, 200 cristales, genes X, 50 fragmentos, que la verdad son poquitos, ya cuando puedes farmear a Null, pues bueno, son poquitos, 50 fragmentos. Y nos van a dar de 4, 5 y 6, oye, esto viene bastante bien para subirte un personaje nivel 70 de madrazo. Esos son, yo creo que son de las mejores recompensas estas que nos van a poder brindar, ¿eh? Te van a ahorrar muchos millones de oro y muchos materiales. Y nos van a dar el selector de tier 3, la bendición de Odín y el cromo del sexto aniversario. Luego, por ejemplo, obviamente, pues tiene sus restricciones. Vaya a saber que te den esto y pienses que vas a poder agarrar personajes premium, no. O que te den el selector de tier 3 y que puedas agarrar a cualquiera, no. Obviamente todo eso tiene restricciones. Y pues las restricciones están aquí abajo. Te van a dejar solamente agarrar a estos personajes que están aquí: Capitán América, Thor, Iron Man, Spider-Man, Capitana Marvel, Soldado de Invierno, Black Panther, Ant-Man, Capitán América Sharon Rogers, Cíclope, Black Widow, Hulk, Black Bolt, Storm, Ghost Rider y Venom. Estos son los tier 3 que se van a poder elegir en el selector. Aquí que les recomiendo, que no solamente porque les guste Black Bolt agarren a Black Bolt, revisen su cuenta. Si por ejemplo en mi caso es muy notable eso, que yo por ejemplo vi esto y dije, oye, pues quiero un Black Bolt, ¿no? Pero si se fijan cómo yo llevo mi Black Bolt nivel 66, yo diría que esto es como desperdiciar el selector de tier 3, porque literalmente estoy a nada de poderlo hacer tier 3. Que sí, que te ahorras fragmentos, que te ahorras tal cual, pero bueno. Otro personaje muy bueno que se puede agarrar aquí en el tier 3 es Ghost Rider, por si no lo tienen.
O Venom también es muy buen personaje. Y pues bueno, ese va a ser el personaje que yo voy a seleccionar. Porque lo tengo en nivel 60. Voy a aprovechar al máximo ese selector. Porque me voy a ahorrar materiales de todos lados. Así que chequen los personajes que pueden seleccionarse. Y pues si los tienen en nivel 60, pues ya deciden qué quieren subir. Pero si en su caso es tan notorio como el mío, que el único que tengo el nivel 60 de ese selector es Venom, sería un baboso si no lo agarro. O bueno, Black Panther, pero es una basura, ese ni lo suban. Aunque dice que los siguientes personajes no se puede seleccionar en el selector de 6 estrellas. Personajes premium, obviamente. Ok, de Gen X básicos. Ah, pero este es el selector normal, ¿verdad? Ok, sí, perdón, este es el selector normal, es obvio, que no te deja agarrar mutantes. No se pueden agarrar de la épica ni de la heroica. Ok, no puedes agarrar a Ares. Wow, yo pensaba que sí podía agarrar a Ares. Es que Ares no se puede farmear, ¿verdad? Así. No me acuerdo si en los selectores sale Ares. Si no sale Ares, pues no olviden lo que les dije. Y los Ultimate, que bueno, son una basura. Ojalá los mejoren. Y luego dice que los siguientes personajes se pueden seleccionar en el selector de 6 estrellas de los mutantes. Cuando tienes al personaje debajo de 6 estrellas, lo puedes seleccionar. Al parecer aquí no hay ningún tipo de límite en plan. Obviamente supongo que han de ser solamente los gratis. Pero si te deja agarrar los premium, que la verdad lo dudo mucho, pues ya cambia la cosa. Pero tienes que tenerlo por debajo de 6 estrellas, obviamente, para que te lo suba a 6 estrellas. Y si ya lo tienes en 6 estrellas y decides usarlo, pues te van a dar 256 biometrías del personaje. Y oh, qué sorpresa me llevé. Porque ahora todos son reacciones bonitas, claro. Como el juego nunca regala nada, ¿eh? Normalmente siempre tiene puros me enfada. Y ahora, pues ya todos le están lamiendo la testosterona a Nightmarlin. La verdad es que el evento está bastante interesante. Es solamente por iniciar sesión. Vamos a ver si van a agregar algún tipo de modalidad diferente cuando salgan los eventos. Si nos dejen farmear, por ejemplo, el Luna Snow para lo que no los tienen. O que nos regalen biometrías de White Fox o personajes premium. No sé, igual se pueden inventar otra cosilla aparte de este inicio de sesión. Que la verdad, a mi parecer, está bastante bien. Con duración de un mes. Digo, no todo está bien. Pudieron inclusive mejorarlo, por ejemplo, el oro. O que dieran más cromos míticos, que quitaran el oro. O los materiales, esto de los mutantes, que casi todos ya los tenemos al máximo. O que les quiten el tope a esos materiales. Pero bueno, es rescatable. Dan buenos materiales, complicados de conseguir. Y pues bueno. Para hacer este evento de Nightmarlin, no me acuerdo cómo fue el del año pasado, pero creo que estuvo todavía peor. Entonces este se ve bien. Y pues ya va a llegar en unos cuantos días. Así que pues bueno, aquí voy dejando este video. Dejen en los comentarios qué opinan del nuevo evento del sexto aniversario de Marvel Future Fight. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenlo todo aquí abajo. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos.